Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a esta nueva entrega de Jóvenes RD, nueva entrega de este programa especial del canal 4RD. Hoy, a propósito de celebrarse el Día Internacional de la Juventud en este mes de agosto, vamos a conversar con jóvenes emprendedoras, con hijas de la patria, que enorgullecen a la República Dominicana con su trabajo, con su labor y con su esfuerzo. Hoy conversamos con Irina Peguero, ¿verdad? Así es, un placer. Irina Peguero, ella es propietaria, modelo primero, propietaria de los productos Oleo Beauty, ¿verdad? Así es. Bien, también conversamos con Rosa Alba Solano. Soriano. Rosa Alba Soriano, ella es propietaria de productos cosméticos también. Y entonces también tenemos, vamos a conversar con Esther López, periodista joven de la República Dominicana. Empezamos contigo, Irina. Cuéntanos sobre tu proyecto y sobre tus perspectivas de desarrollo como joven de la República Dominicana. Bueno, en primer lugar, gracias por esa introducción tan bonita y gracias al programa por tomarnos en cuenta y pues estar aquí pudiendo compartir por lo que tanto trabajamos, ¿verdad, chicas? Mi proyecto es Oleo Beauty. Estoy trabajando para ser un marca país, para llevar a mi país en alto. Yo quiero que mis productos estén colocados en todos los aeropuertos que existan. Quiero que los productos lleguen a Estados Unidos y demás. Estoy trabajando productos del cuidado capilar. Los puedes encontrar en las redes sociales como Oleo Beauty. Y pues tengo varios productos. Tengo una línea completa de 6 pasos. También tengo un gotero anticaída. Y también tengo mi producto principal, que es como mi hijito, porque es con lo que comencé, que es el óleo, que es un shot de aceite, semillas y especies para hidratar el cabello. Es lo que estamos viendo aquí. Es lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla. ¿Qué te puedo decir? Mira, a mí este proyecto me ha cambiado la vida. Me ha dado un sentido de responsabilidad, me ha motivado a como hacer mejor, a hacer algo por mi país, a colaborar y dejar una huella que valga la pena, que después en el futuro, pues mi paso por la vida tenga un significado. El gobierno de la República Dominicana, te puedo decir que ha sido un pilar o algo fuerte, un promotor fuerte en mis proyectos, porque hemos recibido mucha ayuda. Yo, por ejemplo, recibí ayuda de República Digital con todo lo que es las webs y todo eso. Y la ayuda más grande que puedo decir fue la ayuda del IBI, que es la institución que hace pruebas microbiológicas. El IBI es el Instituto de Investigaciones en Biotecnología, ¿verdad? Exactamente. Ellos han sido mis acompañantes en este paso. Ellos han hecho pruebas microbiológicas a mi primer producto para que este, pues, cuente con todos los estándares de calidad. Igual son los que formularon mi línea completa, que es de nopal. El nopal es familia de la sábila, no sé si ustedes conocen qué es, también le llaman alquitira o tuna. Y ellos básicamente han sido los propulsores de que este sueño pues sea una realidad. De tus productos y de tu experiencia con el IBI, posiblemente ahí se pudiera hacer todo un programa con eso. Sí. Pero lo dejamos ahí para que nos explique un poco más adelante y conversamos entonces con Rosalba. Con Rosalba sobre sus productos también. Me parece que también está vinculada al IBI. Sí, mi nombre es Rosalba Soriano, cariñosamente me dicen Alma, de ahí surge el nombre de la marca Alma Orgánica, que son unos productos para el cuidado de la piel, el rostro y el cabello con materia prima local. Yo trato de comprarle la materia prima a productores locales para tener una economía de retorno y que el dinero que se genere se quede en el mismo país. ¿Productores locales de? Cacao, café. ¿Tú eres oriunda de qué provincia? De aquí, de Santo Domingo. De Santo Domingo, sí. Ok. ¿En qué sector desarrollaste la compañía? En la zona colonial. En la zona colonial. Sí, así es. Yo trato de darle trabajo a mujeres, madres solteras y a personas envejecientes, ya que yo, bueno, incluso de hecho tengo una producción y tengo una señora que tiene 60 años y ellos tienen una segunda oportunidad, se sienten útil, claro, y van trabajando y tienen también ingresos. ¿Nos cuentas qué productos a base de cacao y qué otro material? Tengo cacao, piña, melón, café, karité, canela, o sea, son frutas y también especias de origen dominicano. Al igual que Irina, son productos naturales. Así es.
He recibido mucha ayuda del centro MIPIMES, de todos los centros MIPIMES que nos han vinculado, tanto con la Universidad INTEC, el IBI, que me ayudó mucho con las mejoras de mis formulaciones, ya que cuando uno trabaja este tipo de productos naturales, hay cosas que uno lo hace de corazón, pero todavía no tiene el conocimiento. Ellos nos han ido dirigiendo, ayudándonos con formulación, etiquetado y también con la misma producción de los mismos. Los centros MIPIMES surgen en el actual gobierno como una dependencia del Ministerio de Industria y Comercio. De Industria, exacto. Comercio. Ajá. Y MIPIMES. Y entonces sí, hay un viceministerio especializado en las MIPIMES. Sí. Y ahí surgen centros MIPIMES que la mayoría están en universidades. En universidades. Okay. Sí. Cuando fuiste, me hablas de que tu mayor apoyo ha sido del centro MIPIMES. ¿De cuál específico? En INTEC. En INTEC. Yo fui a la feria de emprendedores que hacen. ¿Cómo se llama esta feria? Es la feria MIPIMES que se hace en el Dominican Fiesta. Exacto. En el Dominican Fiesta yo fui allá, me acerqué a su stand. Exacto. Y ellos me fueron vinculando con la Pucamaima, exacto, con el IBI y con las demás instituciones. O sea, ellos van ayudándote tanto con las etiquetas, la producción, y van ayudándote con marketing. He tomado curso de marketing, uh-huh, digital, organización y todo. O sea, que ellos uno empieza empíricamente, vamos a decir, uh-huh, y ellos te van guiando para que tú des los pasos de manera correcta. Lo que ustedes me están contando es que cualquier joven que tenga una idea emprendedora va con la idea y con el apoyo de instituciones como el IBI y los centros MIPIMES. Es bueno mencionarte que no lo mencioné y que yo creo que es muy importante porque antes de yo conocer el IBI, mi acompañamiento es con la Pucamaima. Y es bien importante que los jóvenes entiendan que cada universidad tiene un centro MIPIMES y que ellos te ayudan gratuitamente de cosas que... Cuando yo comencé, ni sabía que ellos existían y las tuve que pagar. Y ellos te dan todos los servicios, desde, como dice mi compañera, uh-huh, capacitaciones, diseño gráfico. O sea, yo tengo cursos de finanzas, de cosas que yo no me imaginaba que iba a poder lograr, gracias a la Pucamaima y a mi directora, que la amo, Rosalis. O sea, se entregan tanto. Por ejemplo, hace como un mes yo estuve en una formación para emprendedores que todavía no han comenzado la universidad y que están interesados en emprender y solamente tienen la idea. Y ellos toman estos emprendedores y los forman para que esa idea, cuando salga al público, salga correctamente, salga con menos fallas y que ese emprendimiento no esté en las estadísticas, que sabemos que los negocios de emprendimientos casi nunca duran más de 2 años. Entonces ellos están trabajando para que nuestros emprendimientos tengan una larga duración y puedan ser compañías que en el futuro proporcionen trabajo en la República Dominicana. Entonces es bien importante que mi compañera, sí, lo mencionó, porque sin las instituciones del MIPYME, de verdad, o sea, es como que yo tenía 2 años trabajando y yo he logrado en un año más del 70% de lo que yo había logrado en esos 2 años trabajando sola. Bien, con nosotros está Esther López también, periodista, emprendedora, porque además tiene su propio blog. Como periodista, Esther, cuéntanos la perspectiva tuya sobre el país, sobre la juventud dominicana y cómo te has desarrollado también. A base de oportunidades. Así es que uno se desarrolla y es importante, como dicen las compañeras, el empuje que se le da a la juventud. Y algo que quiero destacar es la confianza, porque se tiende a veces a pensar que los jóvenes, por su edad, no tienen esa capacidad y no es así. Con un empuje y apoyos muy importantes, como por ejemplo lo de las MIPIMES, jóvenes con una idea, exacto, quizás que sería un sueño para ellos, o sí, claro, es un sueño, pero ¿qué hago con este sueño? Exacto. Cuando se te dan los medios necesarios, pues entonces tú dices, pero aquí está mi oportunidad, exacto, yo le voy a echar ganas, como dicen algunas personas, y voy a emprender, que es lo que se ha logrado, y hoy sí se puede decir que en República Dominicana, así la juventud es, tiene un espacio. Yo soy un ejemplo. Él menciona algo de un blog. Yo escribo. Yo tengo mis ideas. Pero sí hay personas que están en su casa mirando y dicen, pero ¿y cómo yo voy a hacer esto? Exacto. Comenzando. Exacto. Y quizás
atendiendo a organizaciones gubernamentales como MIPYMES y también como contrataciones públicas, por ejemplo, que es un récord, uh-huh. que más de 18 mil mujeres son proveedoras del Estado. Así Entonces, es. Eso es clave para el crecimiento y motivación para muchas madres solteras, por ejemplo. Te preguntaba a propósito de que, bueno, eres periodista, manejas las noticias y tienes quizá noción de lo que está pasando en el país con la juventud dominicana y con el apoyo que desde el Estado se le debe dar a la juventud. Tú mencionas varias políticas públicas que van orientadas a la sociedad en general, pero que entonces los jóvenes se benefician de manera directa. Jóvenes como Irina. Claro. Y como Rosa Alba, ¿verdad? Claro. Me contabas ahorita que ustedes se han dedicado las dos uh-huh. a generar productos naturales, a Así elaborar es. Productos naturales Así que es. Han tenido apoyo de distintas instituciones públicas, pero Así tú, en tu caso específico, también has sido un emprendedor, una Así joven es. Emprendedora desde el principio y desde la universidad. Cuéntanos sí. un poco eso. Así es, mira, yo tengo una palabra que me identifica y que descubrirla me costó mucha inquietud, mucha confusión, y es multipotencial. En la República Dominicana estamos, o no en la República Dominicana, en general, a nosotros nos forman enfocándose en qué quieres ser cuando sea grande. Yo sé que a todos nos han preguntado alguna vez, ¿qué quieres ser cuando sea grande? Y nos hacen ver que tienes que elegir una cosa y enfocarte en eso, porque si no, no te va a funcionar. Multipotencial significa una persona que maneja varias áreas y esas varias áreas las domina bien. Entonces, yo estudio comunicación social y audiovisual. He representado al país en concursos de belleza en varias ocasiones. O sea que me gusta mucho el modelaje. Inicié con el modelaje. Estudié medicina 3 años. Descubrí que no era lo mío. Me cambié de carrera. Un desastre, creo que de salirme de esa zona de confort es cuando descubro quién soy y qué quiero ser, porque 3 años estudiando medicina, tú sabes cómo se puso mi familia cuando yo lo dejé. Entonces, como que salir de esa zona de confort me hizo entender que no, yo no tengo que ser buena para una cosa, yo tengo que ser buena para lo que sea que yo haga. Entonces, de ahí surge Óleo, de que yo modelaba, yo hacía televisión, yo hacía lo otro, y yo me daba cuenta que cada vez que iba al salón o que quería un producto, era exagerado cuidarse el cabello en la República Dominicana o utilizar productos que de verdad puedan funcionar para tu cabello. Y son productos en la mayoría extranjeros. Entonces yo decía, pero ¿por qué si nosotros contamos con todo para crear productos con materias primas dominicanas, como dijo mi compañera, que puedan cumplir con los estándares de calidad, que puedan competir con el mercado internacional, pero sobre todo que sean para tu tipo de cabello, tu tipo de clima, que es lo más importante? Entonces de ahí surge Óleo Beauty. Trabajé 2 años, señores, emprender, la gente dice, ah, qué fácil, no trabajas, ¿entiendes? Como que tú, no, emprender requiere mucho trabajo, requiere mucho sacrificio de tu tiempo, requiere muchos momentos de incertidumbre, de esto no funciona, esto no se vende, la gente no me apoya. O sea, que son muchas cosas que uno tiene que pasar y que cuando uno encuentra esa luz, que para mí han sido luces, el MIPYMES, el IBI, tú te motivas. Y es bueno que la gente sepa que sí, en nuestro país hay muchísimos problemas con el gobierno, todo el mundo está claro de eso, pero hay que destacar lo bueno, hay que destacar las cosas que ellos hacen, que nos permite a nosotros avanzar. Y para mí ha sido increíble, o sea, el apoyo que yo he recibido del gobierno, del IBI, es de verdad y demasiado bueno, porque es que no es lo mismo tú ir sola y presentar un proyecto a tú ir y presentar un proyecto y decir, mis productos tienen el sello del IBI, mis productos pueden ir a cualquier mercado internacional porque cumplen con los requisitos que se deben de cumplir. Acompañamiento, quizás Acompañamiento. Sea la palabra que mejor defina Así las es. Políticas públicas del gobierno. Porque al final sí. es eso lo que necesita la sociedad y la Así juventud. Y acompañar, que los acompañen, porque ustedes tienen sus ideas, Así son es. Emprendedores, tienen noción y perspectiva de desarrollo. Lo que necesitan es acompañamiento, como se les da desde el IBI, como Exacto. se les da desde y lo tenemos. El Centro MIPYME. Y también la voluntad. Mira, ¿cómo yo descubrí eso? Es una historia muy divertida. Yo estoy en la universidad y yo siempre recibía email de la universidad invitándome a charlas. Mira, tenemos una charla del taller, qué sé yo cuánto. Mira, una charla. Yo decía, óyeme, pero yo paso 2 horas libre esperando otra clase, déjame ir a echar un vistazo a ver de qué se trata esta charla.
Y ese email que yo recibí y ese déjame ir a ver, eso fue lo que me abrió muchísimas puertas. Entonces vemos muchos jóvenes que quizás dicen, no tenemos oportunidades, este país esto, pero no, sí tenemos oportunidades. La pregunta es, ¿estás tú aprovechando esa oportunidad? ¿Estás tú buscando esa oportunidad? ¿Estás tú haciendo algo para que eso que te está rondando en la cabeza se haga realidad? Entonces yo pienso que es bien importante. El emprendimiento lleva sacrificio, pero vale la pena. Vale la pena, piénsenlo de la siguiente manera. El primer año, el segundo año va a ser difícil, pero lo que sea que tú hagas es tuyo y te pertenece. No le estás trabajando a otra persona. Y a través de este emprendimiento, como dice mi compañera Alma, nosotros ayudamos. Yo ahora mismo tengo representantes en todas las partes del país, Santiago, La Romana, Higüey, Punta Cana, El Ceibo, La Vega, chicas que no tienen trabajo y que dicen, mira, yo te doy tanto producto, tú te ganas tanto de cada producto y véndelo. Entonces, tú estás aportando a la economía, porque ese es otro tema. Generación de empleo. Claro, porque tú quieres trabajar, pero si nunca has trabajado, no te dan la oportunidad porque no tienes experiencia. Entonces, es una buena forma de tú crear trabajos para que otras chicas puedan ayudarse. Yo tengo chicas que se han creado páginas de óleo. Por ejemplo, hay una página de Óleo Beauty Higüey, que no fui yo que la creé, la creó otra chica para ella, a través de esa página, vender mis productos. Entonces, yo pienso que lo más difícil es salir de esa zona de confort, salir de ese, ay, pero ¿y si no funciona? Ay, pero, óyeme, te voy a decir algo. La gente que tú tienes a tu alrededor son los primeros que van a dudar. ¿Entiendes? Por ejemplo, son los primeros. Tus familiares te van a decir, mira, pero ¿y tú crees? Porque si tú estás haciendo eso, ¿por qué otro no lo está haciendo? ¿No? Pero además son productos de calidad que se venden solo, ¿verdad? Exacto. Como los de Rosalba. Exacto. Rosalba, ¿de dónde te surge la idea de crear productos capilares y también de la cara, ¿verdad? Para la piel. Así es. Yo soy terapeuta física de profesión. Okay. Y entre una de las materias que me dieron fueron terapias alternativas, donde nos enseñaron a crear productos para atender a pacientes lesionados y así. Y ahí fue, ese fue el empujoncito. Seguí investigando, haciendo cursos, y siempre me he criado en ese ambiente. Yo siempre fui marotera, de la gente que anda recogiendo matitas para hacer té, preguntándole a las señoras mayores, y así fue, así creció por la curiosidad. Y también soy consumista de este tipo de productos. Okay, lo exacto. Compraba, lo pedía por internet, cremas que eran caras, no te duraban nada, había que esperar muchísimo, y ahí fue que surgió, porque yo las uso, porque uso ese tipo de producto, dije, yo lo voy a hacer aquí porque no veo que nadie lo haga. Entonces, me surgió la oportunidad junto con mi pareja de que él tenía una marca de café, tiene una marca de café. ¿Cómo se llama? El Cibao, Café El Cibao. Café El Cibao. Que incluso ellos son una alianza partner conmigo para que me ayudan con lo del café. Ellos me lo ponen a muy bajo precio para que todo el café que yo utilice en mi marca me salga más económico. ¿Hay productos, ¿cierto?, a base de café? Yo tengo también aceite de café, tengo jabones de café, exfoliante de café y crema corporal de café. ¿Que tienen sus propiedades? Son anticelulíticas, drenantes, y también sirve para las ojeras, entre ellos. Pero esa idea surgió porque él vendía café en una tienda y le pidieron productos de ese tipo. Y le dijeron, ¿tú no tienes productos? Y yo le dije, sí, yo los hago. Y de ahí surgió que mi primer cliente me hizo un pedido como de, ¿cuánto? Como 4,000 unidades. Wow. Y yo no sabía qué hacer. Entonces empecé a reclutar mujeres, así mismo, mujeres que no tenían trabajo. Porque una mujer profesional dice, no, yo no me voy a meter en eso, en esa idea loca. Yo busqué chicas, madres solteras principalmente, que esas son las que más necesidades tienen, y personas envejecientes, entre ellas mi mamá. Y creé este grupo de mujeres y fuimos aprendiendo juntas. Jóvenes RD, ahora conversamos con Esther, que ya nos había hablado un poco de las políticas públicas que se están desarrollando en favor de la juventud dominicana, y ahora quedamos pendientes en que nos ibas a hablar de los emprendimientos comunicacionales y qué oportunidades tienen los jóvenes hoy en día, sobre todo los dominicanos, ¿verdad? Claro. El emprendimiento, ya las compañeras han hablado, pero siempre hay algo también que no se ha mencionado, son los emprendedores digitales. República Digital ha venido a ser un punto y aparte en el país, porque los tiempos han cambiado. Ya se vive en la cuarta revolución industrial. Hay jóvenes que han iniciado en la universidad, como decía Irina, con una idea. Ahora están las redes sociales.
y están los blogs digitales. Claro, existían antes, pero ahora tiene mayor empuje con otras herramientas que permiten llevar la comunicación más rápido, aunque a veces no tan efectiva, por el problema del mal uso que se les da. Pero los jóvenes que sí dan buen uso de las redes o de los medios digitales llegan a mayor población y eso genera dinero. Cuando esas personas tienen publicidad, ya sea de privada o gubernamental, porque también desde el gobierno se les da apoyo a esos pequeños microempresarios, que microempresarios son de la comunicación. De la comunicación, que también eso es parte de la política gubernamental. Y es importante mencionarlo, porque eso ayuda al crecimiento económico del país, pero sobre todo de la persona que lo hace. Se descubren también emprendimientos, como decía Irina, hay personas que no saben que tienen ese potencial. Lo que no hay es que limitarse, sino, bueno, yo tengo una idea, pero yo puedo combinarla con la de Rosalba, vamos a trabajar juntos. Eso también se da en la comunicación, si se le da oportunidad. ¿Y se les da oportunidad? Se les da oportunidad. Aparte de un negocio que tú tengas ya personal, tú también puedes involucrarte en empresas. Algo importante que hay que mencionar es lo del primer empleo, por ejemplo, que aquí en el país se está implementando. Porque creo que era de Irina o Rosalba. Ok, yo quiero trabajar, no tengo experiencia, pero ¿cómo adquiero la experiencia si no se me da la oportunidad? Entonces, desde el gobierno se está trabajando con eso, de poder permitir que esos jóvenes adquieran su primera experiencia laboral con ese apoyo progresivo. Una de las principales preocupaciones de la juventud es hacia esa, el obtener el primer empleo. Sale de bachillerato, está en la universidad y quiere empezar o va a mitad de carrera y quiere empezar a laborar ya, a inmiscuirse en términos laborales, en su carrera o adquirir una primera experiencia de empleo. ¿Ustedes habían trabajado antes de...? Sí, claro. Honestamente, yo estoy trabajando. Cuando yo tenía 9 años, mi mamá me dijo, te queda un año, aprovéchalo. O sea, mi mamá era dueña de farmacias, Farmacias Irina. Entonces, mi primer empleo fue a los 10 años. Yo trabajaba con mi madre, ella tenía una sucursal en una de las... Una infancia laboral. Sí, y en realidad no, y era muy chistoso porque yo y mis hermanos nos enojábamos porque no era opcional. Bueno, pero quizá era un asunto de responsabilidad. Exacto, pero gracias a eso, gracias a eso, las preguntas de cómo lo haces se responden porque tengo desde los 10 años laborando. Entonces, el primer empleo es muy importante. Después de salir de mi familia, fue un call center, un centro de llamadas ahí, imagínate. Ahí fue que de verdad yo cogí mambo porque ya no era un negocio familiar. Luego de ahí, yo pienso que sí hay mucha oportunidad aquí de trabajo. Lo que pasa es que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces te llega una oportunidad y viene la queja, o te dan un trabajo, un primer empleo, y según tú, tu trabajo es hacer esto, pero surge otra cosita que quizás tú lo puedes colaborar y no lo haces porque no es lo que te toca. Entonces, todo eso es importante para cuando tú quieres logra algo. Yo trabajo de gratis para muchísima gente. Yo comencé yendo a los canales de televisión de gratis. A mí me decían trascendía porque yo venía de Higüey, no conocía a nadie. Yo iba a las oriunda de Higüey. Ajá, yo soy de Higüey, gracias a Dios. Yo le trabajo a las emisoras gratis. A mí me llaman y donde yo veo una oportunidad de donde yo quiero estar, porque estudio comunicación social, yo asisto. A mí me llamaron de aquí del canal. Yo no lo pensé, yo no averigüé si tenía otra cosa que hacer. Entonces, las oportunidades sí están. Es cómo tú la manejas. Lo que yo percibo de lo que me han dicho aquí es que hay oportunidad tanto para el primer empleo, es decir, se están construyendo en promedio como política gubernamental, 120 mil nuevos plazas de trabajo a través del turismo, a través de las MIPYMES. Es decir, hay oportunidad para emplearse, pero también hay oportunidad para emprender su propio negocio. Sí, ¿es así o no es así? 100%. En este momento nosotras nos conocimos en una feria que realizó el IBI. Exacto. Y de ahí a veces yo tengo un evento, le digo a Irina, si Irina va a algún lugar y estamos compartimos exacto. También lugares donde venden recipientes, o sea, no, nos hemos creado una amistad
donde exacto, podemos compartir, incluso es hasta bueno para el comercio de las dos. Claro. Sí, claro. No, y que las universidades te unen, porque sí, la primera feria también es por la universidad. Y yo puedo decir, yo estudio, trabajo y tengo mi emprendimiento. Entonces, es querer, ¿entiendes? Vamos a bajarle un poquito a lo coro y vamos a usar un poquito de tiempo para tal cosa. Vamos a comprar una agenda. Yo no tenía agenda. Y desde sí, que yo compré una agenda, señores, mi vida cambió, porque es que yo lo anoto todo. Y si yo tengo algo a una hora, es a esa hora. Ya no se me olvida. Ya, o sea, ya no se procrastina tanto, ¿entiendes? Entonces, es organizarse. Y de verdad, yo tengo 27 años y yo desearía con toda mi vida, a los 21 años, haber tenido esa luz que yo veo que mucha gente tiene ahora, toda esa oportunidad, porque yo perdí mucho tiempo por falta de información. El error de la juventud es el tiempo. Sí, ahora yo estoy como el que, tiempo, wow, ¿verdad? Juventud, divino tesoro. No ser tan ignorante en cuanto a eso. Señores, busquen información, éntrense a las páginas del gobierno, a las páginas de las universidades. Todas las universidades tienen algún tipo de preparación para que tú emprendas algo. Y sin costo. Le voy a decir algo. Sin costo. Todo lo que señores, yo recibo asesoría financiera, marketing, etiquetas, diseñadores, páginas web, sin pagar un peso. Entonces, lo que yo le quería decir es que todo lo emprendimiento, la gente piensa que emprender es me inventé algo. No es inventarte algo. Es que todo el mundo tiene necesidades y tú puedes proveer un servicio. Y si tú provees un servicio que ya existe y lo mejoras, vas llevando ventaja. Y eso es emprender. Emprender no es me voy a crear una cosa que nadie lo tiene y no existe. No, emprender es que si yo vi que era un problema ir al salón por los altos costos, yo dije, óyeme, yo voy a crear algo que no cueste tanto y funcione. Yo estoy dando un servicio que funciona, aunque ya existen otros. Entonces, así, cualquier idea, lo que sea que se te ocurra en tu mente, es buena. Es simplemente ponerle atención. Y si ya existe, ve cuáles son los defectos que tienen esos servicios que ya se están dando y mejóralos. Cuenta que cursos gratis desde cursos la universidad gratis, promovidos por el claro, gobierno. También está el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, claro, el Infotep. Sí. Hay una amalgama de carreras claro, técnicas ahí. Así es. Los jóvenes se pueden formar, si no tienen tiempo para hacer una carrera universitaria, uh-huh, pues es un apoyo, una ayuda fundamental. Esther, ¿me ibas a decir algo? Algo muy importante, qué bueno que mencionas, tiene también que hablar de la inclusión, uh-huh, la inclusión social. Y siguiendo con el tema del Infotep, es bueno que las personas sepan, quienes no sabían, que se implementaron los talleres móviles. Eso es, yo no puedo trasladarme, por ejemplo, a la Infotep aquí, pero si cerca de mi sector, sobre todo en los sectores vulnerables que se está trabajando, pues yo tengo la oportunidad de hacer un curso en panadería, claro, en repostería. O sea, en la zona fronteriza, por ejemplo, el gobierno ha estado implementando los talleres y los jóvenes pueden acercarse y comenzar desde abajo, como barbero, porque eso es un claro, emprendimiento, salón de belleza. Claro. También están en los Alcarrizos. Hay sitios donde los muchachos pueden aprender un oficio, porque no necesariamente de ir a la universidad. Claro. Hay personas que no deciden, pero en ese caso, pues pueden hacer un curso técnico. Claro. Y entonces, ser emprendedores, porque es una época para eso. Claro. Entonces, a través de esos talleres, pues la juventud puede también emprender. Claro. Una buena repostera, un salón de belleza, claro, como decía, mecánica industrial, ese tipo de cosas. Y a través de esas políticas públicas, esos talleres inaugurados, pues, es un claro, empuje para un crecimiento. Rosalba, ¿cuál es tu perspectiva de aquí a los próximos años con relación a tu producto? Bueno, yo quiero posicionarme primero en el mercado local, porque no quiero salir fuera de mi... Yo, incluso mi producto se está vendiendo en Rusia. Están llegando sí, a Rusia. A Rusia, están en Punta Cana, Bávaro, están en Puerto Plata, en el muelle de crucero de Carnival. Y ellos se están vendiendo fuera, pero yo quiero primero que mi gente me conozca. ¿Por qué? Porque cómo yo puedo, uno tiene primero que colocarse claro, acá. Hay que, por eso todo el mundo quiere claro, exportar, pero primero tienen que conocerte acá, tu gente, y que claro, digan, por ejemplo, en playas extranjeras, que digan, ah, mira, sí, yo la conozco, ella es Irina, ella claro, es Rosa. Pero primero tenemos que centrarnos, hacer el trabajo aquí, porque aquí también tenemos necesidades. Claro. Yo pensé hacer estos productos,
porque yo tenía esa necesidad de pedirlo fuera. ¿Y por qué no colocarme en el mercado local y luego seguir al mercado internacional? ¿Dónde conseguimos los productos de Rosalba y dónde conseguimos los productos de Irina? Los míos los pueden encontrar en la Tiendas Orgánicas, que hay una en Ágora, Bellavista, Cataluña y Andalucía, en varios salones de belleza, que está Go Natural, está Aranza Natural Hair, estoy también en Bávaro, en Afromío Salón, estoy también en la zona colonial, en el Mercado Colonial, frente a Paleta Bajo Cero, Farmacia Josefina. Bueno, son tantos lugares, me pueden seguir en las redes y ahí pueden enterarse de los lugares, los puntos de venta donde pueden conseguir los productos de nosotros. En las redes aparecen como Alma Orgánica. Y también una notita que tengo que decirle, mis productos trabajan con una conciencia social que es el reciclaje. Exacto. Cuando tú compras uno de mis productos, lo puedes llevar a cualquiera de los puntos de venta y vas a recibir el 10% de descuento y la satisfacción de que juntos estamos cuidando el planeta. Exacto. Y estoy enseñando a mi cliente a reciclar. Ok, nos referimos al envase vacío. El envase vacío, tú lo llevas. Exacto, y si no vas a comprar tú, una amiga tuya, tú le dices, mira, mi amiga va a comprar y se le aplica a tu amiga. Lo importante es que reciclemos y que no contaminemos el planeta con plástico. Estamos conversando además con jóvenes con conciencia social y con conciencia ecológica. Yo quiero hacer una especie de ronda con ustedes. Ey, pero primero déjame decirte dónde encuentro los míos. Claro. Mira, estamos trabajando también, como dice Alma, con conciencia, con respeto a la naturaleza. Mis productos los pueden encontrar, servicio a domicilio, donde usted quiera, aquí en Santo Domingo, comunicándose al 809-535-3535. También estamos en las redes sociales como Olio Beauty, nos escribe por ahí, llegamos a cualquier parte del país, estamos en VIP Clinic, en los Mariu, Blotching, Fashion Nails, en fin, en Santo Domingo en varios salones. Entonces usted solamente nos escribe y nosotros llegamos donde usted quiera que le lleguemos el producto. Ustedes, ahora sí la ronda. Ustedes son la viva representación de una juventud dominicana vibrante, que trabaja, que labora, que se esfuerza, que cree en ellos y además que cree en su país. Amén. Que cree Así que es. Está construyendo Así un es. Mejor país y que Así desde es. Ustedes, ¿verdad? Así es. Ustedes están edificando, jóvenes como ustedes edifican a la Así patria. Es. De este país no me saca nadie. Bien, qué y mira, bueno. Mira que toda mi familia vive en Estados Unidos, toda. Y a ti no te saca nada. No, es que no hay forma. Entonces quería hacer una ronda, quiero hacer una ronda con ustedes para que cada una, desde su punto de vista, desde su experiencia como jóvenes emprendedores de la República Dominicana, motiven a la juventud dominicana, al que no está, al que todavía no ha visto las oportunidades, uh-huh. al que todavía no se la ha encontrado porque no ha buscado, no sabe dónde buscarla, que motiven. ¿Qué motiva en esa bonita experiencia de ustedes? Bueno, yo voy a comenzar diciendo que, por favor, no paren de soñar. Tengan esa curiosidad, no pierdan esa curiosidad, porque cuando pierdes la curiosidad dejas de buscar. Enfócate y prepárate. Y lo que sea, no importa, lo que sea que está en tu mente, tiene significado, vale la pena y lo puedes intentar. Solamente tienes que lanzarte, salir de esa zona de confort. El que te diga que no, tranquilo, después cuando te vea teniendo éxito, va a ser parte también de tu proyecto. Y arriésgate, busca información, comunícate. Mi nombre es Irina Peguero, estoy en las redes sociales, háblame, estoy para ayudarte. O sea, unidos somos más, el país no es solamente un gobierno, el país somos todos nosotros. Y si nosotros no hacemos algo para mejorarlo, entonces no va a mejorar. Ningún país en el mundo es mejor que este, porque en este tú naciste y tú tienes oportunidad. Bien, Rosalba. Mire, mi consejo para las personas que nos están viendo es que no tengan miedo de emprender. No es fácil, no es que tú vas a poner un emprendimiento y te vas a hacer rico, no. Se toma trabajo y esfuerzo y dedicación, porque no todo no viene gratis. Y también esas equivocaciones te ayudan a crecer. Hoy lo hice mal, inténtalo de nuevo hasta que lo mejores. Exacto. Y que no tengan miedo de emprender, porque el emprendimiento no es nada más que el talento, la vocación hecha negocio. Si el talento tuyo es hacer una arepa, tú te haces una arepa y con esa arepa la pones ahí, vende un juguito y ya tú tienes, eso es un emprendimiento. Claro. Porque eso conozco muchas personas que venden arepa y se han hecho su casa.
O sea, el emprendimiento es eso, busca para lo que eres bueno. Exactamente. Busca dentro de ti, si no, va a esas instituciones y cuando tú escuches y veas de curso, cuando tú estés haciendo ese curso, tú dices, ah, mira, sí, me parece bien. Y ese claro. puede ser tu emprendimiento. No es lo que está haciendo Irina ni lo que esté haciendo yo, es lo que tú puedas hacer, en lo que tú eres hábil, en lo que tú eres bueno. Bien. Ese es el emprendimiento. No, mira, perdón, tú puedes fallar. Uh-huh. Antes de Olio Beauty, yo tuve Péndulo, que era de reloj, yo tuve Party Monster, que era de hacer fiesta, yo tuve... Tú puedes comenzar algo y fallar, no importa. Exacto. El caso es que lo sigas intentando. Si ves que no funciona, sigue intentando, lo que te va a funcionar es peor quedarte haciendo nada. Bien, es así. Muy bien. Esther. Bueno, para completar, lo importante es tener el deseo. Sin embargo, la preparación es la clave. Sí. Porque no es simplemente tengo el deseo, hay un sinnúmero de oportunidades como... decía Pacheco, y es captar esa oportunidad. Exacto. Y acercarse a instituciones tan importantes como el MIC, o el de las MIPIMES, el Ministerio de Industria y Comercio, el IBI, con jóvenes que tienen ideas que quizás las ven como imposibles, pero con los requerimientos necesarios pueden tener un producto, en el caso de ustedes, de llegar a otras fronteras. ¿Qué yo recomiendo? La preparación. Escuchar 100%. A las personas que sí, y no ser soberbios. Exacto. Tener humildad, porque la humildad no es pobreza. Así es. La humildad no es pobreza y eso nos ayuda a crecer. Prepararnos y emprender. Estudiar, que usted considere que eso le va a ayudar, pero probablemente hay otra cosa que lo puede ayudar a seguir adelante. Así es. Y tener confianza. Así es. La zona de confort, como decía Irina, es muy importante. Liberarse. Amén. Eso es así. Pues nosotros agradecemos la participación de ustedes. Ustedes, como ya dije, son una viva representación de una juventud vibrante que lucha, que pelea por sus sueños aquí en República Dominicana. Usted, manténgase en sintonía porque hay mucho más aquí en el canal 4RD.